lamentablemente el gobierno del presidente Peña ha dejado una vez más olvidado a Tijuana, olvidado a la frontera, y nos sigue golpeando las medidas económicas que está tomando el gobierno federal. Entonces queremos aprovechar la presencia del presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera en la Cámara de Diputados para que nuestros empresarios locales pues, alcen la voz y sigamos presionando para un mejor trato para los estados. Ustedes han estado alzando esta voz, llevando las peticiones aquí de la ciudad, de la región. ¿No han hecho caso, han hecho caso omiso? ¿Qué es la respuesta que tiene el gobierno? La verdad es de que el gobierno federal sigue aferrado a la tóxica reforma fiscal que aprobaron, en la que está impactándonos en el IVA aquí en la frontera. En lo personal presenté una reforma para modificar el IVA del 16 al 11% y tiene congelada esa iniciativa ahí en la Comisión de Hacienda, a pesar de que la preside una panista compañera de Baja California. La mayoría de la directiva priista y del verde ecologista no han dejado que se agende. Después ya vamos a cumplir casi un año de la reforma y seguimos con un gobierno cerrado, con un gobierno que, a pesar que ve que la economía del país está cayendo, que nos está impactando la problemática aquí en la frontera, ni los resultados ni las evidencias lamentablemente los han hecho entender. No vamos a parar de insistir y de presionar para exigirle al gobierno federal un trato justo. Aquí en Baja California no queremos que nos den, que no nos estorben, que no nos quiten, que no nos obstaculicen el tráfico comercial entre los Estados Unidos y todas las restricciones que ponen, que ahogan la economía y el comercio aquí en la frontera. Por eso el diputado Max García gestionó tener la reunión de asuntos de la frontera aquí en Tijuana para levantar la voz y llamar la atención al gobierno federal de que surgen los apoyos para acá.